fuerte aplauso para Jalil y Alejandro Elías. Realmente un orgullo para nuestra cultura, tanto rochense como particularmente de La Paloma. Invitamos a ocupar los lugares que quedan, las sillas libres. Bueno, es un honor para mí como estudiante de formación en educación presentar no solo a otro de nuestros brillantes precandidatos a la presidencia de la República, sino a un docente, egresado de nuestra querida educación pública. Con ustedes, el profesor y precandidato a la presidencia, Yamandú Orsi. Una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Muchas gracias. 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 En este día tan complicado que se hayan venido hasta acá, de verdad, no puedo hacer otra cosa que agradecerles de corazón. El tiempo nos jugó una mala pasada, pero no está mal que podamos estar acá tranquilos. Esto tiene buen espacio. Nos pasó en las otras localidades también. Fuimos allá a Lascano. Fuimos a Velázquez, fuimos a Cebollatí y en todos lados lloviendo. Pero nos dio la excusa como para encerrarnos y no fue solo discurso, fue más bien diálogo. Y sacamos muchas cosas en conclusión y muchas propuestas o muchas ideas que de repente no las teníamos, o la foto que de repente nos faltaba la pudimos sacar ahí a partir de lo que los compañeros y compañeras nos planteaban. En uno de esos lugares, creo, no sé si fue Cebollatí, sí, o Lascano, no me acuerdo bien. Para quienes estuvieron, lo voy a decir de nuevo. En el último acto conjunto del Frente, allá en el 26 de marzo, frente al Palacio Legislativo, una de las cosas que hice cuando empezó el discurso fue mostrar un diario de la época, el diario El Popular, del año 71, de septiembre, que me había regalado el domingo anterior en una feria de Montevideo un militante que firmó el peluquero de Punta Rieles. Así lo firmó. Y el Popular, aquellas hojas grandes, tenía como titular, decía, el general Sereñi repelió o creo que contuvo el ataque, así eran letras amarillas, y todo, casi todo el diario hablaba de lo que había sido la movida del Frente Amplio en el departamento de Rocha, e incluso hablando de un hecho de sangre, un hecho lamentable, por lo que era en aquel momento la violencia política. Y los más veteranos que participaron de eso, capaz que acá hay alguno, nos cuentan lo que fue esa instancia, lo duro que eran aquellos tiempos, y lo duro que fue en esta parte del país y en otras partes también. Y por lo tanto, no podemos hacer otra cosa a partir de primero ese regalo maravilloso, porque lo había guardado su padre y él me lo regala a mí, con toda la descripción de una bala que se llevó la vida de un niño, de cómo el general pudo esquivar un intento de homicidio. Y lo que tenemos que hacer, me parece, a partir del análisis de eso, es decir, ¿cuánto le debemos a aquellos porfiados militantes y que crearon aquella maravillosa y esta maravillosa herramienta? ¿Cuánto le debemos por incluso haber dado, por supuesto, hasta su vida? Y lo otro que se nos ocurre es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuánto hemos evolucionado como sociedad también? Esta fuerza política, que es nuestro Frente Amplio, surgió de la confluencia de muchas corrientes, y más vale, y vale siempre tenerla presente, porque el general decía, y hablaba, el general Sereñi decía, que ahí, acá estaban los vallistas, estaban los blancos, estaban los socialistas, comunistas, y cristianos, y ahí
una gran confluencia que no era una suma de voluntades, sino que era y que es una síntesis y que es, tampoco es una fusión, porque que nadie reniega de su origen. En el Frente Amplio ustedes van a seguir escuchando muchos compañeros y compañeras que dicen, yo soy bajista, o algunos que te dicen que mi origen es blanco y hasta te cantan las canciones de Aparicio. Y otros que son más del tronco de la izquierda tradicional, más allá de lo que voten, hablan de su origen y de su pasado. Y muchos nos cuentan del sacrificio por el que tuvieron que pasar, incluso muchos y muchas, sufriendo el exilio o sufriendo la prisión. Entonces, siempre conviene, y a veces y está bueno que lo recordemos y lo hagamos siempre, analizar de dónde venimos y cómo sigue siendo una fuerza que sigue recibiendo aportes y debe seguir recibiendo aportes, y por lo tanto tenemos que tener las puertas y las ventanas abiertas para que más oxígeno siga entrando y más mano tendida sigamos teniendo para que los compatriotas que no nos han acompañado hasta ahora nos empiecen a acompañar en este proceso de este año electoral. Y algunos que de repente en algún momento no votaron y nos dejaron de votar, vuelvan a confiar en que en esta casa, en este espacio, aún sigue habiendo esperanza. Por lo tanto, vaya mi saludo a aquellos viejos militantes y a estos nuevos militantes, a los que hace tiempo que están y a los recién llegados, a los que no se definen todavía como militantes, sino como simpatizantes o quizá votantes, que tenemos que ser capaces todos de enamorar un poquito más, para que se sientan, para que nos sintamos todos parte de esa síntesis maravillosa que a algunos locos, como dije, se les ocurrió en algún momento, en los momentos más difíciles de nuestro país. Por lo tanto, vaya mi saludo a los militantes comunes, a los sectores, a los militantes de a pie, a los que no tienen sector, pero a los sectores de nuestra fuerza política que aquí están, a los sectores que acompañan mi candidatura y a aquellos compañeros que son de otros sectores que acompañan a una de las otras tres candidaturas, bienvenidos y bienvenidas, porque de esto es el Frente Amplio. No por casualidad resolvimos a nivel de Frente Amplio tener 9 actividades conjuntas los 4 candidatos. No fue casual, fue una definición que tomamos entre nosotros y dijimos vamos a ir por esto porque nuestra gente quiere sentir y quiere ver al Frente Unido y en los actos quiere sentir la fuerza que tenemos para llegar a octubre con todo lo nuestro. Así que a quienes organizaron el acto, a quienes vinieron a visitarnos, a nuestra fuerza política, a los compañeros referentes de los sectores que vinieron desde otros lugares, Álvaro, El Pelado, Daniel, Cristian, Nicandia, anda por ahí, Edgardo Ortuño, me está quedando alguno que nos viene acompañando, Gerardo, que anda por allá también, al compañero diputado del departamento, Gabriel, gracias, al compañero Aníbal, que nos conocemos de tiempo. Nos conocemos de tiempo atrás de la militancia y después del Congreso de Intendente, cuando éramos todos unos señores respetables, los dos ahí sentaditos. Este nunca llevaba corbata, ¿no? Nunca lo vimos usar con corbata. Se lo hacemos poner algún día, ¿no? A ver cómo queda. En fin, andaba por ahí también mi compañera Flavia, que hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias por estar todos ahí, todos acá. Por supuesto, estamos en campaña electoral, arrancó la campaña con todo, en una instancia que a los frentistas no nos resulta de todo cómoda, nunca nos terminamos de acostumbrar a esto de la interna, pero son las reglas de juego y a este juego tenemos que ir, pero con la cabeza puesta en que la elección de junio, que no es obligatoria, tiene que servir para calentar nuestros motores, para sentirnos fuertes, para llegar a octubre con todo el vigor. No es lo mismo votar muy bien en junio que seguir siendo segunda fuerza política de las internas. No nos puede pasar más. Tenemos que tener una enorme votación y los compañeros y la compañera que somos candidatos, Mario, Andrés, Carolina y yo, tenemos que tener muy buena votación porque eso implica que el frente se ensancha y que tenemos los apoyos necesarios como para llegar con fuerza, con mucha fuerza, a la elección de octubre que pensamos y queremos ganar, pero que sabemos que no es fácil.
Las encuestas nos dan bastante mejor posicionado que antes, todo bárbaro, pero sabemos muy bien que las elecciones son bastante parejas. Por lo tanto, a no aflojar, a meterle mucha ficha, a hacer que nuestros vecinos, los que te dicen que votarían al frente, no falten tampoco en junio. Hay que aclarar, parece mentira, pero hay que aclarar a veces a los vecinos, ciudadanos que dicen, no, yo no voto en la interna porque no me gusta afiliarme a ningún partido. No, 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 no. Hay gente que nunca vota en la interna. Porque no es obligatorio, no se siente tan comprometido o comprometida. Hagamos de nuestra militancia también ese gancho de compromiso para poder entusiasmar a la gente para que ahí en junio, empezado ya julio, empecemos con mucha fuerza porque octubre nos precisa fuertes, unidos y con una puntería muy clara. Las encuestas nos dan muy bien, pero nosotros nos embalamos fácil. Tenemos que tener mucho cuidado con el triunfalismo. Miramos la cifra y nos da, bueno, con esto podemos llegar. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo. Como dije recién, ganar en junio, ser la primera fuerza en junio. No es lo mismo llegar en octubre, por supuesto, con mayoría parlamentaria, que sin ella. Y por supuesto, algo que es muy difícil, aquello que mucha gente manifiesta de que se podría hasta ganar en primera vuelta. Hay que pensar que sí, más allá de que sabemos cuáles son las dificultades. Hay que pensar que esto es una carrera no de corto tiro, sino de largo aliento, donde recién terminamos el ciclo electoral allá en mayo. Y el Frente Amplio en Rocha tiene que volver a ser gobierno también a nivel departamental. Si tendremos que hacer fuerza y llegar fuerte. La otra vez estamos en un acto, lindo acto en Rivera, y cuando fuimos a hablar, ahí recordé que habíamos perdido hasta el diputado por Rivera. No tenemos diputado por Rivera. Tenemos que lograr aquello que en algún momento tuvimos, que es unos cuantos gobiernos departamentales, donde uno de los primeros, me acuerdo aquel 2005 maravilloso, donde el Chueco Barrio fue uno de los que llegó. Me acuerdo, estábamos con Marcos Carámbula en el Puente de la Paz, abrazándonos con Ricardo Berlich. Y me acuerdo que con nosotros estaba Norita Castro, y Norita tenía la información, decía, ganamos en Florida, no podíamos creer, ganamos en Rocha, y ganamos en Paysandú, y ganamos en Salto, y ganamos en 33, aquello parecía un milagro. Ganamos en Maldonado, por supuesto Montevideo y Canelones. Ese tipo de señales a nosotros nos decía, bueno, de acá no paramos más, si tenemos 8 ahora vamos a tener 14 para la que viene. La realidad después nos demostró que no era tan fácil. Por lo tanto, hay que saber caer y levantarse. ¿Por qué? Porque también nos pasó que después de haber perdido en Paysandú y después de haber perdido Salta, lo volvimos a ganar. Y por si fuera poco, en algún momento determinado apareció una compañera allá en Artigas y tuvimos la intendencia de Artigas, Patricia Allá, la mujer Frente Amplista, intendente de Artigas. O sea que nada es lineal, nada es para siempre. Nos exige siempre estar movidos, movilizados y haciendo lo que más nos gusta, que es salir a convencer gente, salir a convencer vecinos, porque no le podemos fallar a nuestra gente. La gente nos dice, por favor, hagan algo. Los ciudadanos, muchos, por supuesto los militantes, pero a veces gente que no es militante te dice, me equivoqué, vean ustedes qué pueden hacer. Y ahora, recién hablábamos con Aníbal, algunas señales, sacándote una foto, cuando un niño, una persona viene a hablar, decíamos con Aníbal, ¿cuánta esperanza nuestra gente, cuánta esperanza la ciudadanía, cuánta esperanza los frenteamplistas están depositando en cada uno de nosotros? Por supuesto, asumo con mucha responsabilidad y con mucho orgullo la tarea que me han encomendado desde mi fuerza política. Y asumo con mucha responsabilidad, orgullo y honor que muchos sectores de mi fuerza política hoy me estén apoyando para poder construir los equipos que puedan hacer de este país un país mejor. Porque no lo vamos a resolver solos, acá no hay superhéroes, sino que somos capaces de construir equipos sólidos, con la experiencia que tenemos, con la formación que tenemos y con la pluralidad que tenemos, esto no va a buen puerto. Así que tenemos las herramientas, tenemos la experiencia, tenemos las ganas, tenemos los apoyos, hagamos que esos apoyos sean cada vez más grandes. Cuando digo que no podemos fallarle a nuestra gente, cuando digo que hay una expectativa, hay una idea de que podamos construir la nueva esperanza, es porque este país evidentemente no está bien,
porque el rumbo que ha tomado este país no es el que deseamos, porque no nos conduce a la felicidad de nuestra gente, porque es un país que está cada vez más chato, que no se ve hacia dónde va, que no hay propuestas concretas de crecimiento, y lo que se está haciendo, lo que se está inaugurando, lo que se está esgrimiendo como logros del país, que son reales, muchas de ellos vienen de las ideas de los compañeros que tuvieron en el gobierno cuando el Frente Amplio fue gobierno nacional. Ahora tuvimos el ejemplo el día de ayer de ferrocarril llegando al puerto. Tenemos el tema UPM y tenemos un montón de cosas. También es cierto, tenemos que ser capaces de construir nuevas propuestas para futuro. Pero este país hoy no crece. Incluso analizando algunas cifras, y Álvaro me podrá corregir porque está en el tema, pero hubo un momento en estos años donde crecimos menos que la Argentina y crecimos menos que Paraguay y crecimos menos que otros, que Perú. O sea, a pesar de ser el país que éramos y que somos, estos tiempos, estos años que pasaron, las cifras nos muestran que no fuimos capaces de desarrollarnos o no fuimos capaces de crecer. Y por si fuera poco, la otra característica que nos define hoy es que es un país bastante más desigual. ¿Qué quiero decir? Que si bien es cierto, después de la pandemia empezamos a levantar un poquito y un poquito y un poquito, había gente y hay gente que cada vez está peor. Y si ese pelotón de rezagados cada vez es más grande, si aquellos 300.000 uruguayos que estaban bajo la línea de pobreza hoy ya son 350.000, son señales que no están buenas. Y de seguir así va a ser muy difícil revertirla. Por lo tanto, no podemos permitirnos 5 años más de una orientación económica y política como la que tenemos. Es un país más chato, más frenado, es un país más desigual y en la calle se ve la desigualdad. Si yo digo que hoy, y no lo puede discutir nadie, hay 3.000 personas en nuestro país viviendo en la calle, es por algo. Si yo digo que desde hace 4 años la jubilación mínima, lo hablamos ayer con un ASPU, la jubilación mínima está planchada porque en vez de dar los aumentos que nosotros dábamos en junio, cuando el Frente Amplio del Gobierno lo que se da es un adelanto, quiere decir que las jubilaciones se estancaron. Quiere decir que este país es cada vez más desigual. La gente te dice, cada vez no alcanza para menos, o cada vez más difícil llegar a fin de mes. No voy a caer en el simplismo de decir, estamos muertos de hambre, o estamos igual que en el 2002. No es el 2002. Pero este país está frenando cada vez más y hay mucha gente que está quedando a la deriva. Si a eso le agregamos la pobreza y el componente de infancia y adolescencia en las cifras de pobreza, es un dato preocupante. Si a eso le agregamos que la demografía o que nos enteramos que muere más gente de la que nace, como nos pasó el año pasado, estamos en un problema. Por lo tanto, para mejorar la situación hay que cuidar mucho a nuestra infancia, hay que cuidar mucho a nuestra adolescencia. Y para cuidar mucho hay que tomar medidas concretas. No podemos seguir con esta inercia que nos lleva a un país cada vez más desigual. Tenemos que ser capaces de que ni bien va aumentando la torta, los beneficios de esa torta que aumenta sean recibidos por todos, y en particular, y en primer lugar, por aquellos que están más desfavorecidos. Este país es más desigual, más chato, y por supuesto, todos reconocemos que es un país que está un poco o bastante más inseguro. Nos muestran cifras, nos dicen 34,2, 25,3, lo que todos los días te enterás. Y no solo por la televisión, sino por el barrio, que la situación está complicada. Que ha cambiado el delito, que ha cambiado el crimen, que hay narcotráfico, lo sabemos. Y no le apunto con el dedo y le echo las culpas a un ministro, a otro. No. Digo, la situación está complicada. Y sé que es difícil resolverlo. Ahora, lo peor que nos puede pasar es que nos digan todos los días que estamos bastante mejor. O que, conjuntamente con eso, mientras se dice que estamos bastante mejor, hay cosas que pasan en las alturas que no se terminan de aclarar nunca. Por lo tanto, lo peor que nos puede pasar es tener esa sensación de inseguridad, por un lado, y por otro lado, de desconfianza hacia las instituciones. Hemos escuchado en estos días hacer propuestas de crear nuevas unidades en el Ministerio del Interior, que esto, que el otro. Y digo, quiero pensar, sigue siendo confiable. Es, por lo tanto, un país más inseguro. Es, por lo tanto, un país que necesita soluciones, no soluciones mágicas, sino señales fuertes para que nos podamos sentir bastante mejor. Es por eso que el Frente tiene que resolver algunas cosas. Y acá tenemos compañeros que han trabajado en el programa, tenemos un programa que terminó de definirse, que lo elaboramos entre todos, miles y miles de compañeros y compañeras trabajando para eso. Un programa que hasta está lindo para leer. Mirá que para que digamos que un programa lindo de leer
Es bastante, ¿eh? Discúlpeme, señor García, pero los programas son aburridos. Este no, este lo puede empezar a leer, lo deja, empezar otro día, buscar por otra hoja, pipi, porque tiene cosas que atraviesan, o la transversalidad, perdón, o la integralidad. Es de verdad un programa que está bastante mejor pensado, bastante más entretenido de analizar. Y es un programa que nos va a obligar a elaborar planes de gobierno concretos. Cuando pasen las internas tendremos que armar los equipos para apuntar 5 o 6 prioridades. Y algunas yo sé que vamos a coincidir, porque lo hemos hablado con el resto de los compañeros, los candidatos. El tema de la infancia, el tema de mejorar la educación, el tema de un nuevo plan o un nuevo pacto educativo, no una nueva reforma educativa. No me gusta hablar de reformas educativas, todo, cada 5 años una nueva reforma. No, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, donde los docentes sigan siendo o vuelvan a ser los protagonistas. Hay una medida que urgentemente hay que tomar. Los docentes tienen que volver a integrar los organismos desconcentrados que lo sacaron con la LUC. Y estoy hablando de los docentes organizados o no organizados. Estoy hablando de los docentes que se reúnen en ATD para resolver los temas de la educación. Vamos a tener que resolver los temas productivos. Vamos a tener que resolver el lío este que nos están dejando del atraso cambiario. Y eso tendría que empezar ya. Ojalá se den cuenta y empiecen a aflojar la cincha. Porque está bien el tema de la inflación, está bien que contengan la inflación. Ahora, el costo que estamos pagando como país, desde el punto de vista de la competitividad, es muy grande. Y te lo dicen los arroceros, pero te lo dicen los ganaderos, te lo dicen los grandes y los pequeños productores. Te lo dicen todos aquellos que generan riqueza. La diferencia cambiaria te genera un problemón. Y hasta el propio presidente lo dijo la otra vez, en una reunión de ADE, me dijo, sí, tendría que valer un poco más. No estoy diciendo acá que tenemos que aumentar el precio del dólar, estoy diciendo que tenemos que manejar con bastante más cuidado los indicadores macroeconómicos y hay que tener cuidado, por supuesto, con la inflación, pero hay que tener cuidado con el atraso cambiario. Hay que tener cuidado con el déficit fiscal, pero lo que me parece que pasó este gobierno es que lo único que se preocuparon fue por el déficit fiscal y generó un recorte en plena pandemia, como decía hoy Javier, un recorte diciendo tenemos que contener el gasto, tenemos que ahorrar en plena pandemia. Esa política que no estoy hablando de mala intención, pero que va rumbeada a una desigualdad o a una falta de cobertura terrible en un país que siempre supo generar un equilibrio entre el crecimiento y la atención o la contención, la cohesión social. Tenemos que generar nuevas estrategias de cohesión social porque se nos cae a pedazos un montón de gente. Y a su vez tenemos que generar que la torta siga agrandándose. Cuando me preguntan a veces, ¿cómo van a hacer ustedes para recaudar más? ¿Van a aumentar los impuestos? No vamos a hacer aumentar la economía, porque generando más recursos es que podemos recaudar bastante mejor. Es la única forma que se me ocurre, porque a la hora de generar y de instrumentar los cambios en política tributaria, el Frente ya lo hizo. Es la única fuerza política que se animó en el 2007 a generar un cambio radical, en la estructura, no radical en el concepto de la política tributaria. Simplificamos y beneficiamos a los más. Por supuesto que tenemos que recaudar más y la mejor forma es generando más riqueza. Para generar más riqueza tenemos que hacer que la producción, la ciencia, la tecnología y la innovación se unan en una fuerza que sea incontenible. No podemos pensar que podamos superar a Brasil o Argentina en volumen. Tenemos que mejorar en calidad. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado. La trazabilidad del ganado, por ejemplo. Tenemos que mejorar la genética. Tenemos que hacer confluir las ciencias de la vida o la bioeconomía con las TICs, con las tecnologías de la información. El software, que es un producto de exportación, también tiene que ayudarnos a generar un Estado bastante más eficiente. Yo creo que este gobierno se quedó por la mitad. Aquel fenómeno, aquel crecimiento que lo hicimos a través de la GESIC, yo hoy lo veo muy planchado. Es también una oportunidad de estudio para nuestra gurizada. Por lo tanto, ciencia, tecnología e innovación al servicio del desarrollo económico. Mientras que generamos estrategias de cohesión bastante más justas. Tenemos que poder resolver los problemas de seguridad, por supuesto. Y cuando hablamos de seguridad no hablamos solo del Ministerio del Interior, hablamos también de la justicia, hablamos de la Fiscalía. Hablamos de fortalecer, por ejemplo, la Defensoría de Oficio, que hoy está con un escarbadiente. Pobre, el que no tenga recursos para pagarse un abogado, tiene que ir ahí. Y andá a saber si encuentra alguno. Por supuesto, tenemos que cambiar la estrategia o la política carcelaria, que hoy no resuelve nada, encierra. Encierra, pero tiene que liberar. Y lo que sale, o los compatriotas que salen de ahí, yo creo que salen bastante peor de lo que entraron.
En la cárcel de Canelones, que es la que puedo hablar, porque es la que conocemos, el 80% de la población son jóvenes, pobres y adictos. Yo creo que no hay mucho misterio de por dónde están los problemas de nuestro país. Y todo eso, todas esas políticas de transformación, donde tenemos que unir el conocimiento con el desarrollo económico, donde tenemos que tener estrategias serias de convivencia y seguridad, donde tenemos que tener estrategias acordadas en el plano de educación, donde tenemos que cuidar a nuestra gurizada, tienen que ir de la mano con estrategias concretas de intervención en el territorio, pensar cuáles son los barrios más complejos, más complicados en todo el país y ver cómo entramos. No solo con las fuerzas policiales, sino que tenemos que entrar con la política de deportes, con las intendencias, tenemos que entrar con los CAIF, tenemos que entrar con las policlínicas, porque donde desaparece el Estado, ahí se complica. Y en algunos lugares del país hemos visto cómo el Estado se ha retirado, en barrios complicados, pero también en los lugares más recónditos de nuestro país, en las ciudades más pequeñas. Te cuentan que acá ACE no funciona, la salud pública no funciona. Teníamos esto y lo otro y lo sacaron, porque la política del recorte llegó y llegó para todos parejos. Así que tenemos que elaborar concretamente propuestas de desarrollo. Ustedes, que son de Rocha, aquel concepto de Uruguay natural, aquel concepto que tanto impregnó nosotros, que venía de antes y que lo pudimos usar y lo pudimos vender como marca, tenemos que fortalecerlo y pensar un desarrollo turístico bastante distinto a lo que pasa hoy. Tenemos que volver a conversar con los compañeros que estuvieron, porque sabemos bien que aparentemente no hay mucho rumbo. Hay que pensar el turismo, hay que pensar nuestras costas, hay que pensar el cuidado del ambiente, tenemos que pensar la sustentabilidad. O sea que al Uruguay natural hay que agregarle, incorporarle ese Uruguay sustentable, el Uruguay inteligente, el Uruguay digital, el Uruguay seguro, el Uruguay solidario. Todos esos conceptos debemos poder plasmarlos en un plan concreto, simple, de gobierno, donde tengamos planteadas algunas medidas y algunas estrategias de abordaje. Debemos ser capaces incluso de analizar lo que hicimos y por qué le erramos o dónde fue que fallamos. Debemos ser muy críticos con nosotros mismos y con nuestra burocracia. Decidíamos una cosa y cuando las cosas se concretaban ya había pasado demasiado tiempo y la gente no siempre tiene la paciencia. Había un revolucionario latinoamericano que decía que revolucionario era acortar los tiempos entre que tomabas una decisión y se concretaban las cosas. Tenemos que ser mucho más ejecutivos, mucho más efectivos, y para eso tenemos que tener mucha empatía con nuestra gente. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que considerar a nuestro país con la variedad, con la diversidad que tiene. No es todo lo mismo. Debemos poder reconciliar los distintos Uruguay que conviven, el Uruguay rural con el Uruguay urbano, el Uruguay industrial, el Uruguay agropecuario, el Uruguay del agronegocio y la producción familiar, el Uruguay turístico con el Uruguay sustentable. En fin, creo que en el fondo la gran tarea que nos queda para adelante es unir a nuestro país, unir a todas nuestras partes que a veces parece que estuvieran descuartizadas. Debemos tener políticas concretas para las distintas regiones del país. Para ese norte del basalto, donde la minería descubrimos que tiene un rol fundamental. Para ese litoral que está castigado. Para el este, arrocero. Para el centro ganadero. Para el Uruguay forestal, que llegó para quedarse. Y pensar nuevas estrategias. Hay que pensar en el Uruguay logístico. Y esta señal que nos dimos, o que nos dimos como país, cuando el nuevo ferrocarril llega al puerto de Montevideo, debe permitirnos imaginarnos que el ferrocarril siga hasta la frontera. O como me dijo un productor una vez, no estaría mal que el arroz nuestro saliera por la línea ferroviaria. ¿Por qué no pensar incluso, como lo pensaron los ingleses en su tiempo, que el ferrocarril llegaba con la intención del comercio de tránsito y pensar sacar la producción de Paraguay? Porque está bien que la saquemos por vía fluvial, pero ¿por qué no por nuestras líneas de ferrocarril? No sé. Imaginémonos un Uruguay logístico bastante más desarrollado. Es el Uruguay de los servicios, de la producción. Es el Uruguay de la educación, de la nueva educación que hoy tiene UTEC en todo el país, que la Universidad de la República está desparramada por todo el país. Y ustedes conocen el CURE, pero también allá en el litoral tenemos el otro regional donde tenés formación. Y hoy es noticia que el Uruguay está trabajando fuertemente en el tema del dengue a partir de estudios que está haciendo la Universidad de la República, allá por Salto.
La ciencia la descubrimos, creo yo, muchos de nosotros, cuando vino la pandemia y descubrimos que había una gurizada con una potencia enorme. Y aquel compromiso que había, que hizo el gobierno, de tenernos en cuenta, creo que ya se pinchó. Nosotros como fuerza política tenemos que poder fortalecer eso. En fin, las estrategias son muchas, la puntería es clara, la unidad está ahí. Y cuando nos preguntan, che, pero ¿qué problema? Nosotros no estamos teniendo problema ninguno. Estamos resolviendo en clave de fraternidad, de unidad, esta campaña interna. Y cada sector se expresa y plantea sus cosas. Tenemos un programa que dio mucho trabajo, pero que está ahí. Y somos capaces de plantear y queremos mostrar el programa bastante antes de lo que hacen el resto de las fuerzas políticas. Porque yo estoy bastante preocupado porque lo que pasó la última vez es que nos anunciaron cosas, pero las terminaron de anunciar después que pasaron las elecciones. El Frente no es eso. Tenemos que tener mucho cuidado con la ética en la política. No podemos decir una cosa con tal de ganar una elección para después no hacerla. No podemos hacer lo que hicieron otros que dijeron no vamos a aumentar los impuestos, no vamos a aumentar las tarifas, no vamos a aumentar la edad de jubilación, cuando después hicieron todo lo contrario. Nosotros no vamos a hacer eso. La decencia tiene que estar en la esencia de la actividad política nuestra. Debemos ser capaces de tener esa empatía con la gente y que vuelva a creer y que siga creyendo en la política. La política es cosa maravillosa si la encaramos con seriedad. No caigamos en el ruido, en el canto de sirena de los bolazos, sino que pongámonos a discutir de lo que país que queremos. Por supuesto que tendríamos y tenemos que criticar muchas de las cosas que pasan, pero pongamos la mirada bastante más allá. Y nuestro discurso tiene que apuntar, capaz que a junio, capaz que a octubre, capaz que a diciembre. Yo prefiero orientar nuestro discurso al 2 de marzo del año que viene, porque ahí es donde podemos decir, festejen vecinas, festejen vecinos, estamos construyendo un nuevo Uruguay. Gracias por estar acá. Gracias por seguir creyendo en la herramienta. Ustedes son los que la construyen todavía hoy. Cuenten conmigo que yo cuento con ustedes. Muchas gracias. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Ay, que pasen los compañeros de los sectores que apoyan esta movida. Que algunas caritas las van a conocer ahí. Va. Mirá. Cristian Dicandia. Cantando a pesar de las llaves. Mirá, lo conocen a este. De acuerdo, el acto. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Es larga ya no duele el frío que te trajo hasta acá ya no existe acá no existe ese frío que te trajo no quiero quedarme sentado. Saludamos a los compañeros referentes de cada sector que apoya la precandidatura de Yamandú.
El Abrazo, Magnolia, Vertiente Artiguista, Compromiso Frente Amplista, Espacio 609, Plataforma, La Patriada, No Te Rindas y al diputado Gabriel Tinaglini.